Saludos fanáticos de Boxeo 24/7 y del boxeo en general. Tengo en entrevista de Dorado, Puerto Rico, a Giovanni el Lobito Santiago. Saludos, Giovanni. Saludos, papá, saludos. ¿Me escuchas bien ahora? Seguro que sí. Ok. Tuviste una muy buena demostración hace poco en la República Dominicana. Ganaste por nocaut, que tuviste el campeonato federatín AMB. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues fue muy buena y gracias a Dios pues se acabó rápido, no tuvimos que sudar mucho. Sí. Ok, me alegro. Y ahora tiene un compromiso muy importante este sábado, el 20 de febrero, mi gente, pues va a ser por un Casville Mohegan Sun Casino. Va a ser transmitida por Showtime. Para los que estén viendo esta entrevista, por favor, que apoyen a Lobito. Tiene esa pelea contra Broner. ¿Cómo ha sido la preparación para esa gran pelea que de salir victorioso te catapultaría a un nivel mucho más alto? Sí, así mismo es, de ganarle a Hendrik Brunner me colocaría a las puertas de un título mundial, que eso es lo que todo boxeador lucha y anhela, ¿me entiendes? Para que llegarle esa gran oportunidad y para eso estamos trabajando y esperemos que el trabajo que hemos hecho pues dé fruto este sábado. Ok. La preparación, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido más intensa que la anterior? Más o menos ha sido la misma. No, siempre, yo siempre entreno intensamente, ¿me entiendes? Siempre hago el trabajo que tengo que hacer, ¿me entiendes? Hacemos los ajustes que hay que hacer y siempre metemos mano para dar lo mejor. Ok. Últimamente, pues, y me imagino que, ¿sabes? Agradecemos que estés aquí con nosotros, sabemos que estás cansado, estamos a 2 días de la pelea y eso. Algo que te agradecemos mucho, que estés con nosotros aquí cuando ya estás cerca de la pelea. ¿Qué podemos esperar este sábado? ¿Una queja de los 12 rounds o te esperas que se haga rápido? Cuéntanos un poquito de eso. No, yo vengo dispuesto a trabajar round por round, ¿me entiendes? Y todo lo que pase, lo que tenga que pasar, que pase, pero yo voy dispuesto a trabajar round por round y que sea lo que Dios quiera. Ok. Ahora, la cartera va a ser, pues como ya mencioné, con Érico. Está en contra de frente con Bron. ¿El tipo está humilde o está como siempre tratando de meter miedo? No, está, hoy tuvimos la conferencia y está más o menos, está tranquilo, ¿me entiendes? Está mansito. Ah. No, hay otras peleas más. ¿Qué se siente estar está un poquito quitado de las redes, pero la pelea va a ser la de ustedes o es otra? No la de nosotros. Ah, primera vez que yo lo vi todo es en una cartelera así, por Showtime. Eso te da un incentivo para trabajar, para meter mano. Claro, es una gran motivación, ¿me entiendes? Que me van a ver de muchas partes del mundo, ¿me entiendes? Okay. Entonces, Ahora te escucho bien. como decía, pues con esta gran oportunidad, pues me verán en muchas partes del mundo, ¿me entiendes? Y conocerán quién niño es Giovanni y Lobito Santiago cuando derrote a Broner. Oh, muy bien. Te respetemos como dijiste eso de J. La Bruna. No es lo que va a pasar. Confío en ti. Y eso es algo que me hace respetarte más aún. Va a estar compartiendo el cuadrilátero con otras estrellas como lo son Robert Easter Jr. y Dominic Brazil y todo eso. Pero los fanáticos de Voz 24, por favor, apoyen a Lobito. Tiene un compromiso importante este sábado. Puedes contar Lobito. Que este servidor y los servidores de Voz 24/7 vamos a estar pendientes y
Deseándote lo mejor, ¿sabes, mi hermano? Mil gracias por el apoyo, papá. Dale, ¿algunas últimas palabras para los fanáticos de Voce 24/7? Que no se pierdan este sábado una gran guerra de este servidor contra Bronel. ¿Verdad? Pues será agradable para el público, como siempre que me conoce y me ha visto, pues sabe que eso es lo que me gusta, dar una buena batalla para que sí el público se la disfrute al máximo. Y llevarle esa victoria importante a Puerto Rico. Ok, pues nada, mi hermano, la verdad de bendiciones, suerte y Gracias, papá. ya sabes, déjalo mansito, que sabemos que confiamos en ti y lo mejor de lo mejor. Si no te toca ganar, pues por lo menos que regreses sano y salvo para tus fanáticos, número que son tu familia. Así es, muy papá. Bendiciones y suerte este sábado, caballo. Mi gente, este fue Giovanni Lobito Santiago por Boxeo 24/7. Ya saben, el sábado por Showtime, no se lo pierdan, va a ser una gran queja. Saludos, Lobito.